Buenas tardes. Más que un proyecto de investigación, esto es como un PIS que realizamos en la Universidad de Cundinamarca. Entonces, nuestro título es Influencia de la luz y fertilizantes orgánicos en plantas de seda maíz. Bueno, como todos sabemos, las plantas necesitan de luz para su crecimiento y desarrollo. Entonces, nosotros quisimos hacer como un experimento de más o menos la fotosíntesis. Que la fotosíntesis es la transformación de energía lumínica en energía química. Entonces, nosotros en la universidad, en el vivero experimental de la Universidad de Cundinamarca, en una cama que se nos asignó, esta la vimos en cuatro secciones. En la sección 1, sembramos las plantas testigo. En la sección 2, sembramos el maíz, pero pusimos una polisombra que bloqueaba el 80% de la luz. En la sección 3, y es la misma polisombra, pero bloqueando el 60% de la luz. Y en la última sección, pues con el abono orgánico. Entonces, después de unos meses largos de observación, observamos que en la sección, en la 2, en el tratamiento 2, las plantas no crecieron demasiado respecto a la sección testigo. En cambio, que el abono orgánico pues no fue el resultado tan esperado respecto con la sección testigo, porque prácticamente aquí se ve que fueron más o menos igual a la altura de las plantas. Entonces, eso fue prácticamente todo lo que hicimos. Muy bien, gracias. Muy bien, un aplauso. Preguntas. Muy buenas tardes. Más que todo no es una pregunta, sino como un comentario, que sería bueno cuando estamos comentando sobre fertilidad, sería bueno partir de un punto con un análisis de suelo. O sea, ¿en qué contenido de elementos mayores y elementos menores está el suelo? Para así poder tomar una decisión en qué influyó o si en realidad encontramos las diferencias entre fertilidad química y fertilidad orgánica. Entonces, bueno, partir de un análisis, un estudio de elementos mayores y elementos menores para así decir, ¿le influyó fue la radiación solar o influyó el suelo? Muy buena la acotación. Bueno, muy bien, gracias.